Experiencia de ser congresista, mujer, derechos y oportunidades, talleres que buscan orientar a la población sobre los derechos de la mujer, sobre las medidas de protección contra la violencia y los mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar cualquier manifestación de violencia hacia la mujer o el círculo familiar. Asimismo, se promueve la generación de oportunidades para su desarrollo y empoderamiento en la sociedad. Terrorismo nunca más. Son jornadas de sensibilización sobre las implicancias nefastas de las acciones terroristas sucedidas en el Perú para evitar que se vuelva a repetir, porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Asimismo, se sensibiliza sobre la importancia de vivir en un país con cultura de paz y en democracia. Cursos virtuales, donde se imparten contenidos orientados a fomentar la cultura cívica, la participación ciudadana y la consolidación de la democracia, así como difundir la organización y funciones del Congreso de la República. Entre los cursos que se imparten son Conociendo la Constitución, Participación Política y Ciudadana, Cómo elaborar un proyecto de ley, Congreso, Organización y Funciones, Control Político, entre otros. Martes Democrático consiste en el desarrollo de conferencias sobre diversos temas de la agenda parlamentaria y de interés nacional, donde destacados especialistas participan aportando sus conocimientos e interactúan con el público presente. Foros legislativos virtuales, a través del cual los ciudadanos e instituciones tienen la oportunidad de opinar a favor o en contra de los proyectos de ley o presentar una propuesta alternativa sobre los mismos. Las opiniones recibidas son emitidas al autor del proyecto de ley, a su grupo parlamentario y a la comisión dictaminadora. De esta manera, el ciudadano se convierte en parte del proceso legislativo. Parlamento Virtual Peruano. Elabora y remite vía correo electrónico en forma gratuita el boletín El Parlamento Virtual Peruano. Los ciudadanos se informan sobre las actividades y eventos que se realizan en el Congreso de la República. Visitas guiadas. Permite a la población nacional y extranjera conocer las instalaciones del Palacio Legislativo y del Museo Nacional Afroperuano, para así informarse sobre su historia, arquitectura, su organización y aportes al desarrollo del país. De esta manera, la Oficina de Participación Ciudadana promueve la educación, conocimientos, intervención y representación para lograr todos juntos un Perú mejor. Buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, martes 12 de octubre del 2021, tenemos programada la videoconferencia denominada Democracia y Comunicación Política en las Redes Sociales. Conferencia que tiene como finalidad dar a conocer los mecanismos y plataformas para el buen uso de la tecnología al servicio de la ciudadanía, con un fin colectivo que contribuya en la consolidación del sistema democrático. Antes de iniciar la conferencia, les pido, estimados participantes, que al momento de registrarse llenen correctamente sus datos, y no solamente sus datos personales, sino también su correo electrónico, para poder hacer llegar sus constancias firmadas por el Congreso de la República. Bien, dando inicio a esta videoconferencia, le damos pase, ya que contamos con las palabras del doctor Jorge González Soré, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor Jorge. Adelante. Gracias, Diana. Primero, agradecer al Congreso de la República, agradecer al equipo de Martes Democrático, a los ponentes con los cuales contamos el día de hoy, tanto a Yamil Marzuca como a Luis Núñez, y al público presente. Martes a martes venimos llevando este programa de Martes Democrático, que intenta ver temas de coyuntura. Hoy es una coyuntura interesante, el tema de la democracia y la comunicación política en las redes sociales. Yo quería hacer un par de reflexiones iniciales. Vivimos en un mundo
donde las tecnologías y lo que llamamos redes sociales han inundado prácticamente nuestra forma de comunicar. Tanto así que, por ejemplo, la semana anterior, cuando cayeron algunas de las aplicaciones como el Facebook, como el WhatsApp, o como el Instagram, hubo un pequeño silencio a mucho nivel, a nivel inclusive de comunicaciones de trabajo, de coordinaciones, obviamente también políticas, personales, de convivencia. En general, vemos hasta cierta dependencia en el tema de la comunicación. Las redes sociales han vuelto un espacio, digamos, de una nueva esfera pública, ¿no? Una esfera pública, se diría quizás mediatizada, pero más que mediatizada, absorta en las redes sociales. Tanto así que inclusive yo me ponía a reflexionar a propósito del nombre, y por ejemplo, ya hemos asumido que las redes sociales en automático son solo las redes tecnológicas, ¿no? O sea, cuando hablamos de redes sociales, quizás asumimos que estamos hablando de Facebook, asumimos en automático que estamos hablando de Twitter, de las aplicaciones. Y ha generado inclusive una pérdida de la noción de redes sociales en el sentido más amplio, ¿no? Porque seguramente una lideresa social me podría decir que su red social es el vaso de leche. O un padre de familia de algún sector podría decir que la PAFA para él es un espacio de red social. Lo que pasa es que nosotros ya hemos asumido, justamente por lo que decía, por la fuerza, la inmersión en nuestro mundo, en el día a día, de las redes sociales tecnológicas, inclusive ya no hay que darle el adjetivo, basta con decir redes sociales y asumimos en automático que nos estamos mencionando o que estamos haciendo uso de la connotación de redes sociales en el sentido estrictamente tecnológico de redes. Entonces, creo que es importantísimo porque es algo que nos está pasando, que vivimos en una esfera de una comunicación política extremadamente mediatizada, extremadamente de uso tecnológico, de uso de redes, justamente lo que llamamos redes sociales, y es necesario poder ahondar y profundizar, porque una democracia como la nuestra, una democracia representativa, por ejemplo, para una campaña, obviamente el candidato, el que busca llegar al espacio de poder, necesita comunicarse con los ciudadanos, con sus electores, y la comunicación ya prácticamente, y con la pandemia aún es más difícil tener un contacto directo, ya lo era antes, ahora se hace aún más difícil, y entonces se tiene que buscar nuevos lazos de espacios y nuevos canales de comunicación. Y las redes sociales tecnológicas, son justamente ese gran espacio donde está irrumpiendo con mucha fuerza muchas de las decisiones políticas. No solo hablo de las decisiones electorales en sí, sino las decisiones posteriores a una elección, posteriores a una campaña también, que son las decisiones ya de legitimidad del gobernante ante los ciudadanos. Entonces, es necesario poder tener un espacio como Martes Democrático donde podamos dialogar, donde podamos entender qué hablamos cuando hablamos de redes sociales, cuál es el rol, la utilidad que tienen estas redes sociales dentro de un sistema democrático. Un sistema democrático donde el poder no reside en una herencia, ¿no es cierto?, como en otros espacios, sino donde se decide a través de una votación, y una votación que se entiende que tiene que haber un espacio, digamos, de propuestas, un espacio de comunicación, un espacio de debate, un espacio de deliberación, no solo en las elecciones, sino también en la legitimidad constante de los gobiernos, en la legitimidad constante de los actores políticos ante los ciudadanos. Entonces, este es un canal importantísimo, como es el tema de las redes sociales, para fortalecer la democracia. También un término que tendríamos que delimitar los alcances, siendo un término también dinámico, se entiende como tal, pero yo creo que es crucial en una coyuntura como esta poder entender el rol, la utilidad, también saber cuando pasan los límites, ¿no es cierto? Los fake news, tantas cuestiones. O sea, estamos, creo yo, ante un evento, si bien es cierto, uno puede decir, bueno, ya comenzó hace más de 10 años, pero todavía estamos muy cerca al evento en sí, de esa irrupción en las redes sociales, para poder ver todos sus alcances.
porque hay alcances positivos, hay alcances negativos en el tema de la comunicación política, como yo le decía, los fake news, ¿no es cierto? O sea, muchos periódicos pueden simplemente enlazar un tema de algo que salió en redes y asumir que es cierto y perder inclusive la función de investigación en ciertos espacios. Entonces creo que es necesario, igual como lo es el tema de la democracia, y ver cómo conjugar en este nuevo escenario que se da. Y ya un llamado más desde el lado de la democracia, como es un espacio de inmersión muy grande, un espacio de comunicación tremenda, donde, sea, como decía yo, es prácticamente el nuevo espacio público, son las redes, es el nuevo foro público, digamos, es necesario también desde la democracia comenzar a dar mayores alcances a lo que siempre se ha hablado, las brechas. Lo que pasa es que las brechas siempre se han hablado en términos de brechas de infraestructura, brechas sociales, sí, pero ahora estamos hablando también de una nueva brecha, la brecha tecnológica. Porque ¿qué tanta gente puede acceder? Con esta pandemia ha crecido, por ejemplo, el tema de la educación digital, del trabajo remoto. Los martes democráticos no se hacían como se hacen ahora, a través de un Zoom. Entonces, ¿qué tanto en nuestro país, y esto es ya a propósito de la democracia, qué tanto también queda gente excluida de este espacio? Porque existe una nueva brecha, que es la brecha tecnológica. Voy a poner un ejemplo para graficar eso y terminar mi breve intervención. El año pasado, en el 2020, cuando también estaba como jefe de la Oficina de Participación, me escribió Carlota Prado, que es quien ve y coordina los temas de Parlamento Joven, y me dijo: doctor, ¿podemos cambiar el horario habitual, que es a las 4 de la tarde, del inicio de Parlamento Joven, podemos cambiarlo para las 2 p.m.? Y decía, sí, claro, no habría problema, pero ¿por qué? Lo que pasa es que los jóvenes nos mencionan que después de las 4 de la tarde, el acceso a internet en Huancavelica se hace extremadamente complicado. A las 2 es una buena hora en la cual pueden acceder. Entonces, creo yo también que tiene que haber cierta respuesta desde el lado de la democracia, desde equiparar la cancha y poder también tratar todas estas brechas ahora ya tecnológicas, sabiendo que ese espacio tecnológico, ese espacio de las redes sociales, funcionan también como un nuevo espacio de un foro público, un espacio público donde intervienen tanto los actores políticos como también los ciudadanos, como también las diferentes esferas institucionales. Así que yo creo que el tema va a estar muy interesante. Tenemos a dos especialistas que van a poder profundizar, conjugar y hacer una sinergia para poder hablar del tema, debatir del tema, y luego seguramente con las preguntas que haga el público se va a poder enriquecer. Doy por inaugurado el Martes Democrático del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge González Oré, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Muchas gracias por sus palabras. Bien, damos inicio a la videoconferencia, porque el día de hoy contamos con la participación del doctor Luis Fernando Núñez Bertoldo. Le pedimos por favor que active su cámara. Él es politólogo internacionalista, consultor y conferencista, y cuenta con una maestría en psicología de la comunicación, con más de 30 años de experiencia en temas de gobernabilidad, elecciones, gestión parlamentaria y comunicación política. Dicho esto, le damos la bienvenida. Adelante, por favor, doctor Luis Núñez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero compartir pantalla con ustedes. Me encuentro fuera del país con una diferencia horaria, lo cual me tiene un poco limitado en el tiempo que puedo compartir con ustedes. Pero quiero agradecer a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República por esta oportunidad. He trabajado con ustedes en diversos programas, no solamente en los martes democráticos, sino también en el Parlamento Joven y el Parlamento Universitario. Más bien invito a toda la ciudadanía a inscribirse en los cursos que tiene esta oficina, porque tiene miles de personas que se han incorporado, no solamente por recibir un certificado, un diploma, sino por entender un poco la hermenéutica parlamentaria y lo complejo que es el poder legislativo, el primer poder del Estado. Cuando yo estudié ciencias políticas, mis maestros siempre me recordaron: no es el poder ejecutivo, el primer poder del Estado es el poder legislativo. Entonces, comparto con ustedes algunos conocimientos breves, porque no tengo mucho tiempo.
Vamos a hablar, como dijo mi antecesor, sobre democracia, comunicación política y redes sociales. Paso a la primera lámina. Hay toda una discusión sobre si de alguna manera las redes sociales empezaron los años 60, 70, los inicios de esas grandes computadoras, pero cuando se dio los inicios de la comunicación política. En realidad, a pesar que pongo ahí las columnas griegas de la Grecia clásica, se dice que eso comenzó mucho antes, comenzó hace más de 2.500 años también con Aristóteles. Claro, a partir de los años 60, 70 del siglo XXI, perdón, del siglo XX, dada la televisión, la radio y luego los avances de todo lo que es las computadoras, hay una nueva visión de la comunicación política. Pero digamos que en aquel entonces, en ese contexto político, histórico, lo que teníamos, que no teníamos teléfonos celulares, que no teníamos computadoras, los líderes pensadores se reunían en lo que llamábamos las ágoras democráticas, que es un poco eso que pasa a veces en la Plaza San Martín. La gente se reúne en un redondo, en un óvalo, y empiezan a conversar. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Inglaterra. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces a Londres y hay un detalle que tal vez ustedes no conozcan y que lo voy a compartir. Como Gran Bretaña es una monarquía, no se permite hablar mal de la reina. Ustedes saben, la reina Elizabeth II, que gobierna Inglaterra hace muchos años. Pero si tú vas a un parque, el Hyde Park, que es el parque más grande que tiene Londres, y te levantas, te paras arriba de un cajón, un cajón de esos que a veces llevan verduras, puedes hablar mal de la reina, puedes hablar mal del imperio, puedes hablar mal de la monarquía, porque estás como 50 centímetros más arriba del suelo patrio. Son cosas interesantes. Pero, ¿a qué me quería yo referir con el contexto histórico? A esto de que hace 2.500 años, el manejo de la retórica, la elocuencia y otras habilidades eran talentos que se utilizaban para que la gente se pudiera comunicar. Después aparecieron las redes sociales. Y a eso me voy a referir ya ahora. Con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, en esto que llamamos los procesos de comunicación, bueno, la comunicación ha tendido, yo creo que atiende, a democratizarse. Siempre hay círculos políticos, élites políticas que resisten lo que yo llamo el cambio como un factor permanente, pero el cambio está. Entonces, evoluciona la sociedad, evoluciona la comunicación y también evoluciona la comunicación política. Y por eso pongo esa hipérbole, que es un símbolo de que todo se va modificando. Todo se va modificando. En este caso, va evolucionando. Pero todavía existen algunos círculos que resisten a los cambios. ¿Por qué quieren retener poder? ¿Por qué? Porque la información es poder. Y si tú puedes maquillar, si tú puedes manipular, hay una célebre novela italiana que yo recomiendo a los que nos están viendo, que hay más de 200 personas escuchándonos. Traten de buscar la novela y la película El Gato Pardo. El Gato Pardo es una película y una novela donde la gente decía, vamos a hacer cambios. Pero en el fondo, los que manejaban los tinglados decían, vamos a hacer cambios para mantener todo igual. Lo que pasa muchas veces en la actualidad política, en el contexto político, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica y contemporáneo, me refiero al mundo como tal. El gran cambio. Y ustedes ven esa imagen que yo presento con algunas flechas.
Bueno, ha cambiado desde hace unos 20 años la relación emisor-receptor. Así como todo cambió con la era de la información ahora y antes la era industrial, estamos ahora, como les digo, en la era del talento, del conocimiento, de la información, con una sociedad cada día más en red. Antes teníamos aquella clásica dupla, un emisor y un receptor, pero con la llegada de las redes sociales, definitivamente los receptores también nos hemos convertido en emisores. Basta ver los canales de televisión, las radios que tienen, son radios y televisión a la vez. Como ustedes ven, te dan un número de WhatsApp y tú puedes mandar un video, puedes mandar un audio de algo que te está pasando. De paso, somos lo que llamamos periodistas gratis, porque mandamos ese video, ese audio, y no le cobramos a la emisora por lo que le estamos mandando. Entonces, el emisor y el receptor ahora fueron afectados por las redes sociales, porque las redes sociales hacen que el receptor también se convierta en emisor. Eso es importantísimo de destacar, porque la conferencia de hoy tiene que ver con eso, con democracia, con las redes sociales y con la comunicación política. O sea, ahora nosotros somos mucho más democráticos a la hora de poder utilizar las herramientas de la comunicación. Pippa Norris, que es una catedrática norteamericana, hay muchísimos conceptos, teorías, hipótesis sobre la comunicación política, pero me gusta esta de Pippa Norris porque ella ya introduce el concepto interactivo y dice, la comunicación política es un proceso interactivo relativo a la transmisión de informaciones entre actores políticos, medios de información y el público. Pero ahí la palabra interactiva marca lo que es hoy en día. No solamente somos emisores, receptores, sino que a la vez podemos reaccionar a cualquier noticia. Y eso en democracia es un hecho incontrastable, un hecho muy, muy importante. Las redes sociales quedaron. Y como yo digo, y vamos llegando a la parte final, esta relación entre comunicación política y redes sociales. Atención, yo sigo creyendo en el contacto cara a cara, lo que llamamos en criollismo el Radio Bemba, pero advierto que las redes sociales son muy importantes, son herramientas complementarias, no son sustitutorias. Ahorita son muy importantes porque estamos viviendo una pandemia que no nos permite tocar, agarrar, abrazar a la gente, comunicarnos directamente muchas veces, sino a través de los ojos, a través de la mascarilla. Pero el contacto persona a persona sigue siendo muy importante. Bien usadas las redes pueden contribuir a la comunicación política exitosa. Yo creo que los avances que se hacen en la comunicación política referida a las redes sociales, todos esos avances implican un trabajo cada día más profesional. Yo llevo más de 20 años trabajando este tema y siempre hay nuevas cosas. Es más, ahorita son casi las 7 de la noche, pero mientras estamos acá en el Perú, yo estoy a 3 horas del Perú, fuera del continente, en Corea, en Japón, en China, hay gente que está preparando nuevos avances. ¿Nuevos avances por qué? Porque la tecnología cambia. Ya estamos en la 5G, en la 6G, que ya viene pronto. En el Perú tenemos 33 millones de habitantes, pero hay más de 41 millones de celulares. Y lo que se dice es que para el 2022, porque fue un poco parado o paralizado por lo que ha pasado con la pandemia en estos 2 años, para el 2022
la gente cambiará de teléfono celular inteligente cada 4 meses. ¿Por qué? Porque los teléfonos se van a volver antiguos. Prácticamente nuestros hijos, nuestros nietos dirán, un teléfono que tiene 3, 4 meses es casi una pieza de museo. Entonces, todo esto de la comunicación política, las redes sociales, viene avances que hay que trabajar de manera profesional. Y eso implica, para los que somos expertos en comunicación, entender que hay que estudiar los segmentos, los segmentos etarios, las edades, el target que se llama, y otras variables. Y recordar, y ahí llego a la parte final, que la moderna comunicación política no solamente debe conquistar la mente, sino el corazón. Los electores, los ciudadanos, no votamos con la mente, votamos por el corazón. Es más, el expresidente Julio María Sanguinetti del Uruguay dice, más bien los latinoamericanos votamos con las partes bajas que están debajo del ombligo. O sea, el voto castigo, el voto rabia, el voto rebelde, etcétera, etcétera, etcétera. Que sería, por cierto, un tema muy interesante para que la Oficina de Participación Ciudadana lo tratara en otro evento, en otro conversatorio. Y termino con lo que yo siempre digo. Utilicen las redes sociales. ¿Cuáles quieran utilizar? Todas las redes sociales que están a la disposición y las que van a seguir en evolución. Pero la mente humana, nuestro cerebro, que es una computadora maravillosa, está bombardeada todo el tiempo por muchísimos, por millones de mensajes. Entonces, a la hora de comunicar, ya sea a través del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, del Telegram o cualquier otra herramienta comunicacional de redes sociales, yo lo que recomiendo por experiencia es que retengan 3 ideas centrales y se basen, así sea en el poco tiempo que, por ejemplo, tiene el Twitter en cuanto a palabras, ustedes utilicen 3 ideas centrales. Eso es lo que cabe en la mente humana hoy en día, porque estamos bombardeados de mucha información y el cerebro como que echa al tacho mucha parte que no es fundamental. Entonces, 3 ideas centrales. Recordemos, y con esto termino, que la palabra tiene poder, entonces hay que saber muy bien lo que se escribe, no escriban cualquier cosa, no sean prisioneros de sus propias palabras, sepan que las redes llegaron para quedarse, a pesar, como lo explicó mi antecesor de la Oficina de Participación Ciudadana, que la semana pasada tuvimos un bache, pero las redes llegaron para quedarse y seguirán evolucionando a pesar de la pandemia. Más bien, como les digo, esta parálisis comunicacional del 4G, del 5G, va a seguir evolucionando y vamos a encontrar en ese gráfico que yo estoy presentando, no 20 o 30 maneras de comunicarse por las redes, sino muchísimo más. Por ejemplo, y lo digo porque quiero ponerlo como ejemplo final, el WhatsApp y su utilidad multifacética. ¿A qué me refiero con eso? A través del WhatsApp se están haciendo campañas electorales. El Perú tiene, como yo les expliqué, 33 millones de personas, quitando a los niños y a los que no tienen 18 años. Yo conozco gente que ya está trabajando en enviar mensajes políticos a través del WhatsApp y ya tienen segmentada la población por distrito, por provincia, por departamento, alrededor de 29 millones de personas. Así que esto llegó para quedarse. Y les dejo mi correo electrónico, normalmente contesto a los 2 días. Muchísimas gracias. Disculpen que no pueda participar en la sesión de preguntas y respuestas, pero por diferencia de hora me debo retirar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Luis Núñez. Ha sido una excelente ponencia. Le agradecemos por su tiempo y los participantes también.
ya podemos dejar de compartir sus diapositivas. Muchísimas gracias, que usted tenga una muy buena tarde. Y a continuación le damos pase al ponente Yamil José Marzuca Cortés. Por favor, le pedimos que prenda su cámara y también sus diapositivas para que las pueda compartir. Bien. Señor Yamil José Marzuca Cortés, quien es asesor de campañas políticas en marketing digital, realizó campaña política a candidatos del Congreso de la República como asesor de marketing. Desarrolló análisis de mercado de acuerdo al público objetivo, creación de marca y eslogan de campaña, formulación de la estrategia general de la campaña, creación y realización de spots de televisión y radio, diseño de artes y creación de material de merchandising, coordinación de prensa también. Realizó campaña política a candidatos de la alcaldía de la provincia de Trujillo como asesor de marketing, desarrollando análisis de mercado de acuerdo al público objetivo y creación de marca, eslogan de campaña. Formulación estratégica general de campaña, creación y realización de spots en televisión y radio. También asesor de marketing para la Municipalidad Provincial de Trujillo, con la presentación y ejecución de estrategias de marketing, creación de contenido social media, creación de spots y diseños de artes de la institución. También contamos con su amplia supervisión de marketing campaña cervecera Ambev Perú, empresa de consumo masivo. Así que, bien dicho esto, le damos pase para la videoconferencia al señor Yamil Marzuca. Por favor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Sí, mi nombre es Yamil Marzuca. Me dedico a todo el tema de marketing digital a nivel de político. He trabajado ya en muchas campañas electorales, tanto en el Congreso como municipalidades y también en campañas nacionales, ¿no? Hoy día voy a hablar un poco de lo que es la democracia y comunicación política en redes sociales. Y antes quisiera revisar que ustedes puedan ver algunos datos que de hecho les van a ser de mucho interés, ¿no? Actualmente esta es una encuesta realizada por la Universidad de Oxford en el 2021, hecha para Perú. En el que vemos, en el primer cuadro, de la izquierda, vemos claramente cómo es que las personas a nivel nacional se informan de todo lo que está aconteciendo a nivel político, ¿no? Vemos que el 85% de las personas se informan a través de redes sociales, ¿no? Y los principales dispositivos por los cuales usan para poder informarse son... de hecho, son los celulares, ¿no? En este 85% podemos ver... acá hay una explicación, ¿no? Si bien es cierto, las redes sociales vienen a ser una fuente de información para las personas, pero no es, digamos, la principal fuente. La principal fuente de información sigue siendo la página web. Pero para nosotros, para que las personas lleguen a la página web, es que utilizan a todo el sistema de redes sociales, ¿no? Para ponerles un ejemplo, Señor Yamil, disculpe, ¿no está compartiendo sus diapositivas? A ver, un segundo. ¿Ahí sí? Sí, okay. Ahora sí. Póngalo en modo presentación y ahí estaríamos todo ok. Bien, muchas gracias. Continúa. Listo. Entonces, como les decía, en el 85% de las personas, si bien es cierto, se informan a través de las redes sociales, usan esta plataforma para poder llegar a la página web y poder informarse ahí. Para que más o menos tengan una idea de cómo funciona, es como un aeropuerto. El aeropuerto es la página web y todas las líneas aéreas que llegan a ese aeropuerto con los diferentes tipos de usuarios, los diferentes pasajeros, vienen a ser las redes sociales. Entonces, la persona ve una noticia en una red social, le da clic y los manda a la web. Y es así como se informa la mayor cantidad de gente, ¿no? Las principales plataformas que actualmente utilizan las personas es Facebook sigue siendo la red social madre, es la que más utiliza, es la que mayor penetración tiene a nivel nacional, con 85% de presencia, digamos, todo el mundo utiliza Facebook para poder informarse, ¿no? Como les repito, no es que yo vea la noticia y me quede ahí, sino le doy clic y me deriva a la página web, ¿no? WhatsApp. Bien lo dijo mi antecesor, viene a ser una herramienta bastante importante, ¿no?
¿Por qué? Porque a través de WhatsApp se comparte mucho material y es ahí donde aparecen, hay que tener mucho cuidado porque es ahí donde aparecen los fake news, ¿no? Que también se habló en un momento y también lo voy a explicar cómo hay que reaccionar ante un fake news, ¿no? YouTube también es otra de las plataformas bastante fuertes, como les repito, no es que yo entre a YouTube y busque noticias y ahí me entere, no, sino que las veo en una página o en una red social y automáticamente me deriva a YouTube para poder verlos, ¿no? Instagram y Twitter vienen a ser una de las, digamos, redes sociales que también se utilizan, pero en menor cantidad, ¿no? Pero Twitter hay que tener en consideración que es una plataforma de líderes de opinión. Si en Twitter hay algo en tendencia, que mucho se habla de las tendencias en Twitter, si algo está en tendencia en Twitter, es porque a nivel nacional se está hablando de ello. ¿Ok? Entonces, Twitter viene a ser una plataforma de líderes de opinión, de medios, digamos, los principales medios periodísticos están ahí. Las personas, los principales líderes de opinión también están ahí y emiten sus opiniones ahí. Entonces, viene a ser una, digamos, una plataforma muy pequeña. No tiene, digamos, el poblador, no tiene Twitter, mayormente está concentrado en Lima y no en provincias, pero es que si en Twitter está moviéndose algo muy fuerte, es porque a nivel nacional está rotando bastante la noticia. Entonces nos sirve como un termómetro bastante importante a nosotros para poder medir qué noticias y qué temas se están moviendo a nivel nacional. La estrategia general que yo recomiendo siempre usar es primero captarle el interés del usuario. Para eso ya le voy a explicar algunos truquitos que hay que hacer ahí para poder captar la atención rápido del usuario. Después de haber captado la atención del usuario, hay que tener una comunicación bastante asertiva, hay que comunicarle lo que queremos comunicar, pero de manera sencilla, rápida, que ellos lo puedan entender fácilmente, ¿no? Y algo que sí muy pocos lo hacen y es muy recomendable y actualmente ya todas las plataformas digitales lo tienen, que es medir resultados. Ver un poco de métricas para ver si tu estrategia está funcionando o no. Temas para un buen post, hay que tener en cuenta algo, que es un buen post consta de estos, digamos, de estas bases, ¿no? Que es el copy, que digamos, no sé si saben, pero el copy es, digamos, el texto que va arriba del post. Es muy importante el copy, hay que tener mucho cuidado con lo que se pone. Ahí ahorita lo vamos a ver un poco de cómo es que se debe usar. El contenido audiovisual es lo que está moviéndose actualmente en redes sociales. Debe ser un contenido bastante atractivo, corto, pero que llame la atención del usuario, ¿no? Los diseños, dentro de los diseños incluimos también nosotros todo lo que es el material fotográfico, que también debe ser tratado. No hay que subir una foto por subirla, sino tiene que pasar un tratamiento primero en la foto. Y como les decía antes, ¿no? Hay que utilizar mucho las métricas. Hay que ver si los posts, si yo estoy usando bien la estrategia, si está funcionando o no. Y para eso hay números. Y los números, digamos, como siempre dicen, no mienten, ¿no? Entonces, actualmente las plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, incluso TikTok, ya te están dando métricas de cómo están funcionando tus diseños, tus videos, tus posts. Y eso nos lleva a las pruebas AB, que nosotros lo llamamos que son pruebas de un poco de comparativas, ¿no? Si yo cuelgo algo a las 6 de la mañana, tengo que revisar los números el día siguiente para ver qué impacto hemos tenido. Si lo cuelgo a las 8 de la mañana, es muy probable que tenga otros resultados, entonces es necesario revisar cuáles son mis mejores horarios. Digamos, no hay una base que te diga tales y tales horas son las ideales, pero si tú empiezas a probar de acuerdo a tus usuarios, te vas a ir dando cuenta que hay horarios en los que ellos, digamos, hay mayor presencia de ellos en las redes sociales y es cuando mejor y desempeño tienen tus posts, ¿no? Como les decía, en el caso de los copies, deben ser sencillos, deben expresar la idea general. Es importante llamar a la acción, siempre que se pueda, llamar a la acción. A nosotros le decimos que el usuario le dé clic al post, ¿no? Cuando el usuario le da un clic al post, que es también una métrica que nosotros podemos analizar en redes sociales,
es que hemos captado totalmente la atención del usuario, ¿no? Y es un éxito para nosotros que el usuario le dé clic. Más allá de si le pueden dar like o no, para nosotros el clic es sumamente importante. Y obviamente hay que cuidar mucho la ortografía. Hay un ejemplo de la alcaldía de Mayor de Bogotá, si se dan cuenta, empieza con un copy, digamos, bastante llamativo y de alguna manera te capta la atención rápidamente, ¿no? Porque empieza con una pregunta y una pregunta muy personal, ¿no? Si se dan cuenta, llama la atención, llama a la acción, porque abajo dice aquí todos los detalles, ¿no? Como diciendo, dale clic a ese enlace, como les decía, ese enlace te va a llevar a la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, eso es un copy bien hecho, para mí es un poquito largo todavía, pero en general es un copy que tiene todas las herramientas que nosotros usamos para poder generar esa acción, ¿no? Y si se dan cuenta, en la fotografía que ellos cuelgan, todas están, son fotos, pero tratadas, ¿no? Son fotos que, digamos, llevan un diseño y que también llaman a la acción, porque si tú le das clic a la foto, te va a ir nombrando, ¿no? Uno, puedes hacer esto. Dos, puedes hacer aquello. Entonces, te llama mucho a la acción este post, ¿no? Y es un post bastante interesante, que es lo que actualmente se está usando, ¿no? En el tema de diseños y todo el material audiovisual, en el tema de videos deben ser producidos, no hay que colgar un video por colgar, hay que entender que las redes sociales, como bien les decía, hay que llamar la atención. Primero, hay que llamar la atención del usuario, y el usuario, si ve un video que no capta su atención en los 3 primeros segundos, porque lo que te mide todas las redes sociales son los 3 primeros segundos de un video. Si en los 3 primeros segundos de un video no lograste captar al usuario, el usuario no va a ver tu video y por lo tanto va a salir y va a seguir su rutina normal en las redes sociales. ¿Ok? Entonces es importante tomarnos el tiempo de hacer un buen spot, de trabajarlo bien, de que tenga todas las herramientas posibles para captar la atención del usuario y que este sea corto. Actualmente se pide que no pasen de los 30 segundos, así que hay que tratar de resumir en lo mayor que se pueda en 30 segundos todo lo que tú quieres comunicar, ¿no? Acá hay un ejemplo de un video playground que quiero mostrarles. Perdón, es, no sé si, ¿tiene audio? Disculpe, no se escucha. Señor Yemil, disculpe, no se escucha el video. No se escucha el audio. Ah, no tiene audio. Ah, pues bien. Disculpe. No, no tiene audio, solamente tiene una música de fondo. Son videos playground, se les dice, a nivel de redes sociales. Son videos que funcionan bastante en redes sociales. Y son fáciles de producir porque son fotos que van acompañados de un pequeño texto, ¿no? Entonces, esto se pueden producir tranquilamente en un celular y puedes trabajar ya un video, digamos, que lo puedas colgar y tenga una bastante repercusión. Son los videos que mejor funcionan en redes sociales y son los que actualmente se están usando. Entonces, como les decía, en tema de videos, no recomiendo yo colgar un video por colgarlo. Hay que llevar un tratamiento a ese video, hay que hacerle una buena edición para que pueda funcionar. Este es otro tipo de ejemplo de hablando ya de diseños, de los que actualmente están funcionando, que son las infografías. Este es de una politóloga, que es, así se llama la página en Instagram. Ella, por ejemplo, en este post llama a la acción, que ella habla, ¿no? Ella pone una foto, pone un pequeño texto y te dice, desliza para que sepas más, ¿no? Entonces, una vez que uno va deslizando, van apareciendo los otros diseños. Es así como está funcionando bastante también en redes sociales.
este tipo de diseños que, digamos, hacen que llamen el usuario, le haga clic a la publicación y tenga una interacción bastante cercana con el post, ¿no? Eso siempre informar a la gente ayuda muchísimo a entablar una relación bastante cercana con el usuario, ¿no? Es probable que la próxima vez te estén buscando para que, porque quieren buscar información de interés, ¿no? Estos son otros tipos de diseños que se trabajan a nivel de redes sociales. Actualmente, si ustedes se dan cuenta, son diseños que están haciéndose muy cortos, con una foto bastante llamativa, muy poco texto y en general son más emocionales que otra cosa, ¿no? Esos son los diseños, por ejemplo, ese es el que vende Trujillo, es el que trabajamos a nivel de campaña de intriga que se trabajó en Trujillo, donde podemos enlazar el nombre del candidato con una emoción positiva, que es Trujillo Lindo, porque Trujillo Lindo acá, en Trujillo funciona bastante, es muy conocido ese término, y genera bastante, cuando uno lo lee, digamos, te genera felicidad, ¿no? Entonces, y enlazar una emoción positiva al candidato es como se empezó la campaña en el año 2018, ¿no? Y también tenemos el diseño icónico de Obama en su campaña, que habla un poco de la esperanza. Ese es un diseño que, digamos, tiene una palabra y vende todo, ¿no? Pero también hay otros tipos de diseño, como pueden ver el de los autos, por ejemplo, que en general no guarda relación con todas las técnicas de diseño que se utilizan para redes sociales. Normalmente los textos deben ir a la izquierda, como lo hace Miraflores, por ejemplo, y deben ir en sentido vertical, ¿no? Este diseño, por ejemplo, el de los carros, no guarda ninguna relación con la estética que se usa, pero genera mucha acción. ¿Por qué? Porque hay un segmento de interés bastante grande que sí lo va a leer porque busca, digamos, si yo tengo algún tipo de deuda con mi carro, pues me va a interesar y voy a leerlo, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante saber y tener en claro a quién estoy comunicando y qué le voy a comunicar para que pueda ser muy efectiva el post, ¿no? En redes sociales. Y a nivel de métricas es importante, como les decía, actualmente ya todas las plataformas de redes sociales están usando métricas donde uno puede ver cómo es que está avanzando su post, si está funcionando o no está funcionando, cuántos seguidores tengo, cuántos he crecido, ir un poco haciéndole seguimiento, hacerle mucho seguimiento a todos los posts para que poder ver si están funcionando o no. Por eso nosotros utilizamos las pruebas AB, que es, como les decía, ¿no? O sea, nosotros colgamos un post y vemos si está funcionando, seguimos esa línea, y si en caso no esté funcionando ese post, cambiamos de diseño, cambiamos de línea, y vemos los nuevos resultados, ¿no? Es ahí donde mides a qué hora debes colocarlo, si la segmentación que yo estoy haciendo. Hace poco también mi antecesor habló un poco de segmentación. Es importantísimo el tema de la segmentación. No todos los posts están dirigidos para todos. Hay que saber cuál es mi público objetivo, a quién le voy a comunicar, porque no es lo mismo la comunicación para un joven que para una persona, digamos, un adulto mayor. No es lo mismo, ¿no? Hay que hablarles en diferentes términos, en diferentes terminologías, ¿no? Entonces, es importante hacer las pruebas AB y es importantísimo ir midiendo las métricas para saber cómo podemos trabajar y cómo podemos mejorar. Algunas recomendaciones, como les decía, ¿no? Definir el objetivo de la comunicación. Si yo, todo post tiene un objetivo en especial, todos. No es que yo pueda armar una campaña general y con mi objetivo, pero al final todo post debe tener un objetivo en especial, ¿no? ¿A quién le quiero comunicar? ¿Quién es mi público objetivo? ¿Qué es lo que quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar? ¿Si lo voy a hacer a través de un diseño? ¿Si lo voy a hacer a través de una fotografía? ¿Si voy a hacer o infografías? ¿Si voy a hacer un spot? ¿Si es necesario hacer un video o no? Todo eso se debe analizar antes de hacer un spot, ¿no? Entonces, en comunicación política se analiza mucho cómo es que vamos a realizar este post, cómo es que lo vamos a comunicar y para que pueda tener el mejor desempeño posible, ¿no?
Como les decía también, el material gráfico y audiovisual debe estar muy bien trabajado, no porque sea una foto, no necesita edición, sí necesita edición, debe pasar por un editor, debe pasar por un diseñador para que le haga retoques de luz, fondo, le ponga un logo y le dé vida de marca a esa fotografía. Todo material debe pasar primero una edición, no es recomendable ya postear sin edición, ¿no? Ya prácticamente ya no se usa, ¿no? Incluso las personas antes de colgar una foto las tratan, entonces ya a todo nivel, digamos, el material que está en redes sociales es un material a uno, ¿no? Hay que tener presente, eso es muy importante, que cada red social tiene sus formatos. No es lo mismo que yo cuelgue una foto o un diseño en Twitter con un formato a lo mismo que yo cuelgue en Facebook. En Facebook usamos un formato, digamos, más vertical, donde si yo le doy clic, utilizo toda la pantalla del celular para poder ver el diseño. En Instagram, por ejemplo, se utilizan otro tipo de formatos, que es mayormente en Instagram se utiliza el formato cuadrado y en Twitter se utiliza mayormente el formato horizontal, ¿no? Entonces, si yo voy a colocar, por ejemplo, un comunicado, ¿no? Si yo voy a colocar un comunicado, debe haber un comunicado para Facebook, debe haber un comunicado para Instagram, debe haber un comunicado para Twitter. Incluso debe haber un cuarto diseño que es un comunicado para, por ejemplo, las historias, porque las historias también están funcionando muy bien, pero eso, las historias no te generan alcance, sino lo que te generan es a tu comunidad mantenerla informada, ¿no? Entonces, es la mayor, siempre hay que tener en cuenta que si yo, dependiendo a qué formato y a qué red voy, es que yo hago mi diseño o hago mi spot, ¿ok? Entonces, siempre se recomienda tener en cuenta eso para que no pueda, para que haya una, digamos, armonía entre todas las redes sociales, ¿no? El manejo rápido de las fake news, sí, hace poco escuché también que el tema de las fake news es un tema que en Perú todavía no está regulado. Creo que se debería trabajar en eso. Creo que la pandemia nos abrió el mundo de los fake news. Había mucha mala información que veíamos. Entonces, de alguna manera debe regularse. Pero si en tu caso, en algún momento llega una fake news, debes responder rápidamente a través de un comunicado. Normalmente, en política respondemos de esa manera, ¿no? A través de un comunicado, un poco negando esa noticia falsa que se está corriendo, ¿no? Lo puedes hacer a través de un comunicado, puedes hacer un video corto desmintiendo el tema, pero el fin es que debemos reaccionar rápidamente a las fake news, ¿no? Si nos involucran a nosotros. Obviamente, un poco también hay que tener en claro la credibilidad de los medios que se están trabajando, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un enlace de un medio o una página web de un medio X, entonces sé que no tiene credibilidad, pero si veo de un medio, voy a poner un ejemplo, del Comercio, Perú 21, o La República, no sé, digamos, tienen cierta credibilidad la noticia que yo estoy recibiendo, ¿no? Entonces, es necesario, como les digo, que si a ustedes les involucra la fake news, que reaccionen rápido, la reacción debe ser inmediata, apenas te enteres, debe ser inmediata, ¿no? Nada, muchas gracias por todo, Diana. Muchísimas gracias, señor Yamil Marzuca, por su excelente ponencia. Le pido, por favor, que dejemos de compartir las diapositivas. Y antes de hacer la rueda de preguntas, me gustaría decirle a los participantes también, por favor, que al momento de registrarse llenen correctamente sus datos personales y el correo electrónico para poder tener menos inconvenientes con el envío de su constancia. Bien, ahora sí, tenemos unas preguntas para usted, señor Yamil Marzuca. Sí, claro. ¿Podríamos dejar de compartir, por favor, las diapositivas? En la parte de arriba. Ah, ahí está. Perfecto. Ya, ahora sí. Bien. Tenemos la primera pregunta es, ¿existe algún límite en la cantidad de posts que se sugiere colgar en redes sociales? Ya, bueno. No existe un límite. En general, siempre nos dicen que debemos colgar 2 o 3 posts al día, pero digamos, mucho depende de la segmentación que vas a llevar. Si vas a
digamos, postear algo para los jóvenes, bueno, puedes hacer un post para los jóvenes, puedes hacer un post, digamos, para un distrito, puedes hacer un post para una provincia. En general, puedes moverte con la cantidad de posts que quieres porque cada uno va a llevar una segmentación especial, ¿no? Lo que sí se recomienda es que siempre haya un post de interés global, un post que involucre a toda tu comunidad, que de alguna manera genere esa actividad diaria que necesitas para poder tenerlos activos, ¿no? Pero en general no hay un límite. Como les digo, se recomienda sí hacer 2 o 3, pero si tienes información segmentada 10, pues cuelga las 10, ¿no? Bien, tenemos una segunda pregunta. Para poder comunicar las acciones a la población, ¿siempre es necesario hacerlo con algún tipo de video o diseño? Perdón, no te escuché la pregunta. ¿Me escucha ahí? Sí, ahora sí. Ya. Para poder comunicar las acciones a la población, ¿siempre es necesario hacerlo con algún tipo de video o diseño? Sí, siempre. Siempre hay que comunicar, siempre. Lo que vayas a postear siempre tiene que tener o un diseño, como les digo, tratado, editado y bien, bien hecho, o un video de la misma manera. Siempre debe ir acompañado de un material gráfico o audiovisual. Nunca, salvo Twitter, es la única plataforma, digamos, donde podemos sacar solamente texto y va a rebotar en medios, porque lo que nosotros hacemos, lo que nosotros buscamos en Twitter es que lo que nosotros posteamos rebote a toda la prensa, ¿no? Más, digamos, es la única plataforma donde te diría, podríamos colgar sin diseño y sin audio. Pero en el resto de plataformas, Facebook, Instagram, en todas las plataformas que quieran usar, sí es necesario algún tipo de diseño gráfico y un video, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta. ¿Mientras más likes tenga una publicación, es mejor? No. Digamos, si tiene una buena cantidad de likes, está bien, pero si no tiene muchos likes, igual no está mal, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa revisar en las métricas es el alcance y la interacción que ha habido. Y cuando me refiero a interacción es a la cantidad de clics que le han dado a esa publicación, ¿no? Cuando yo llamo a la acción, por ejemplo, si yo quiero lanzar un comunicado, lo que me interesa es que la mayor cantidad de personas lo hayan visto el comunicado. No necesariamente le debe gustar, ¿no? Por último, la persona lo puede leer y sigue su paso por la red social. No necesariamente a nosotros ya el like no lo vemos como una métrica bastante importante, ¿no? Lo que a nosotros realmente nos interesa es la acción del clic y el nivel de alcance que ha tenido la publicación. Bien. Teniendo en cuenta esto, señor Yamil, también tenemos una pregunta de una participante, Fresia Emperatriz Vega Guillén. Ella nos comenta, ¿cuál es el alcance de TikTok en una campaña política? Mira, el TikTok apareció en la última campaña nacional, lo hemos usado bastante, y para que tengan una idea del alcance que tiene, por ejemplo, si tú colgas un video en Facebook, puedes llegar más o menos a, digamos, a X cantidad de usuarios, ¿no? Y con pauta, si tú cuelgas ese mismo video en TikTok, llegas más o menos a unos 6X, ¿no? Entonces, la comunidad, el alcance es bastante brutal en TikTok. Es una plataforma enorme y hay que tener en consideración algo, que TikTok tiene un botón a la derecha que te permite compartir rápidamente a WhatsApp. Entonces, eso hace que el video se vuelva viral rápidamente, ¿no? El tema ahí es que el contenido tiene que ser, como les digo, siempre bien trabajado. Colgar un video en TikTok demora, por si acaso ya hay TikTokers en Perú que se dedican especialmente a hacer ediciones de videos de TikTok. Entonces, debe ir trabajado, ¿no? Debes estar atento a cuál es la música que está sonando, cuál es el reto que está funcionando ahorita, y sobre eso trabajar tú más o menos la campaña que tú quieres, ¿no? Pero sí es una plataforma enorme que funciona bastante. Bien. Tenemos una última pregunta, señor Yamil, de Paolo Kenta Loza.
Él nos dice, ¿cuán efectivo es el uso de memes en la comunicación política? ¿Puede afectar la imagen de la entidad? No. Digamos, los memes, tenemos en consideración que siempre los memes son un poco, digamos, de burla, pero, digamos, pueden haber memes que, incluso la Municipalidad de Miraflores empezó a usar memes que pueden llegar a tener bastante éxito, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto está de moda la serie esta japonesa, y ella utiliza una muñeca, por ejemplo, ¿no? Y me empiezo a eliminar a las personas. Sobre eso se ha trabajado muchos memes, han trabajado muchas empresas, incluso muchas instituciones, si no pagas tus arbitrios, por ejemplo, te elimino, ¿no? Entonces, utilizan estas plataformas utilizan este sistema para poder llegar a una comunicación asertiva. Es totalmente válido, ¿no? Es totalmente válido. No hay que abusar, hay que buscar el momento, eso sí, no por eso voy a hacer 3 publicaciones al día de memes, ¿no? Pero sí es, tranquilamente se puede usar de vez en cuando, sí, con total tranquilidad, ¿no? Bien, señor Yamil Marzuca, eso sería todo. Muchísimas gracias por su excelente ponencia y también por la respuesta a todos los participantes que sabemos que han estado muy atentos en su participación. Bien, hemos llegado al final de la videoconferencia y agradecemos muy especialmente al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge González Soré, a la congresista Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso de la República, a nuestro jefe de área de Educación Ciudadana, Jimmy Reinaga, y también queremos darle pase al doctor Jimmy Reinaga, por favor, para que dé las palabras de despedida. Le damos, por favor, la bienvenida. ¿Puede prender su video? Bien. Muy buenas noches, Diana. Gracias por la oportunidad. Antes de clausurar, luego de escuchar las importantes ponencias de nuestros expositores, quisiera hacer unos breves comentarios, ¿no? Creo que la ciencia política... ¿Podría encender su cámara, por favor? Claro que sí. La ciencia política hace buen tiempo nos ha entregado algunas verdades empíricas, unas verdades inexorables, como por ejemplo el de la gravedad, la ley de la gravedad, etcétera, ¿no? Y en ese sentido se pueden afirmar algunas cosas, como por ejemplo, el poder para expresarse necesita de una autoridad, una verdad ineludible. 2, el gobierno se ejerce y se canaliza a través de decisiones. 3, las decisiones para que se cumplan tienen que tener respaldo legítimo y o coactivo. 4, se tienen que implementar mitos, ritos, símbolos para gobernar, es decir, desarrollar una ideología en el aspecto más complejo o en el aspecto más sencillo, un plan de comunicación. En este sentido, es muy importante la argumentación y la persuasión en la formulación de las políticas públicas y obvio está, de más decir, en las campañas políticas o en los procesos electorales. En este sentido, es un proceso que se ha dado, como dijo bien nuestro expositor Núñez Bertoldo, que se ha dado desde Grecia, ¿no? De hecho, la retórica nace, se desarrolla, alcanza cierto apogeo en Grecia, ¿no? Y la propaganda alcanza su máximo apogeo en los países totalitarios, ¿no? En la Rusia comunista, en la Alemania nazi, etc. Sin embargo, ahora estamos viviendo momentos distintos, diferentes, donde estos medios masivos de comunicación pasan a un segundo plano. Comienzan a perder importancia, trascendencia, frente a los medios o a las redes sociales que nosotros hemos visto florecer como un campo primaveral en los últimos 10 años. En este sentido, aparecen redes sociales que no tienen, o plataformas que no tienen ni 2 ni 3 años, como por ejemplo TikTok, y algunos que están perdiendo espacio o escenario, ¿no? En este sentido,
nos queda claro a modo de conclusión que es necesario mirar, conocer e involucrarse con estas redes sociales porque los medios masivos de comunicación comparten o, por no decir, compiten espacio con las redes sociales para lograr esta tarea de comunicación. Los gobernantes lo saben, si es que no lo saben, lo deben saber, porque como hemos dicho, para poder implementar políticas, para poder implementar decisiones, es necesario persuadir, es necesario comunicar. Como alguna vez lo dije, cuando las gallinas ponen huevos, para avisar que han hecho eso, comienzan a cacarear. O como dijo alguien, hasta Dios utiliza algún medio de comunicación para anunciarse, en este caso, las campanas de las iglesias, ¿no? Entonces, las redes sociales tienen un papel muy importante en esta coyuntura. Eso también nos lleva a la responsabilidad de, como sociedad, para poder educar, no solamente a consumir este tipo de información. ¿Por qué? Porque creo que a estas alturas se desarrolla un nivel de información, ¿no?, sobre el cual podríamos discutir en cuanto a su profundidad, en cuanto a su veracidad, es cierto. Lo concreto es que la sociedad, los colegios y en general nosotros como padres de familia debemos desarrollar capacidades para que los alumnos o los ciudadanos o incluso nuestros hijos sepan consumir información proveniente de las redes sociales, debido a que, como ya lo mencionó nuestro expositor, tenemos los famosos fake news y la desinformación que pueden pues crear un mundo aparente, un mundo paralelo que no tiene que ver con la realidad. Yo creo que ha sido una interesante exposición. Esto nos lleva a plantearnos una segunda edición, si se quiere, de este tema, a fin de profundizar y de desarrollar más los temas. Por lo pronto, nos quedamos satisfechos en participación ciudadana y creemos que hemos realizado un tratamiento adecuado de esta información a los ciudadanos que nos acompañan en las redes sociales, ¿no? En este sentido, pues, solamente me resta agradecerles a nombre de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Lady Mercedes Camones, nuestro jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge González Oré, y obviamente a nuestros expositores que nos han dado de su tiempo y de sus valiosos conocimientos. Es el caso de Luis Núñez Bertoldo, que está en el extranjero, que tenía clases en una universidad, se excusó de no poder responder las preguntas, que en anteriores oportunidades lo ha hecho con mucho gusto. Igualmente, agradecer a Yamil Marzuca Cortés, asesor de campañas políticas en marketing digital, por su notable exposición. Eso sería todo, Diana. Por mí, solamente quedaría por clausurar el evento y muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reynaga, por sus excelentes palabras. Bien, la videoconferencia ha terminado y no me gustaría irme sin, por favor, que todos prendan sus cámaras para poder hacer un saludo y poder tener una foto de recuerdo para nuestro programa de Martes Democrático. Bien, ahora los estoy viendo a todos. Por favor, levanten su mano derecha. Sonriamos para la foto. Que tengan buenas noches y muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches, bendiciones.